Chicos, bienvenidos a clase de estadística. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las probabilidades, chicos. A ver, ¿qué es una probabilidad? ¿Qué es una probabilidad? La probabilidad, yo sé que algunos han escuchado, uy, la probabilidad, profe, la probabilidad de que me saque 20. Uy, ¿cuánta es la probabilidad de que me saque 20? Vamos a avanzar muy rápido hoy día. Sí. Vamos a terminar lo más rápido que se puede, dice. La probabilidad de que te saques 20 es una entre 20, pues. La probabilidad de que te saques 20 es 1 entre 20. Si la has hecho bien o si la has hecho mal, depende. Obviamente si marcas al azar, ¿no? Si tú marcas al azar, la probabilidad de que te saques 20 es 1 entre 20. Porque si fallaste una, ya no vas a tener 20. Dice, una probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento, un hecho o un suceso entre otros, ¿no? Es por eso, ¿no? La probabilidad de que tú te saques 20... es un evento, o que ocurre el evento de que tú te saques 20, marcando al azar, viene a ser una probabilidad entre 20, o una nota entre 20, ¿no? ¿Cómo se calcula? Mira, se calcula como el cociente entre el número de casos favorables, entre el número de casos posibles. A esos casos posibles se le llama espacio muestral. PDA significa probabilidad de que ocurra A. NDA son los casos favorables y N de omega, si se le lee, o espacio muestral, es el conjunto de casos posibles. Por ejemplo, vamos a ver un casito real en las probabilidades. Observamos aquí un casito real en las probabilidades. Ejemplo número uno, dice, en una bolsa se tienen dos canicas blancas, tres canicas azules y cinco canicas verdes. A ver, la pregunta es, si se extrae al azar una canica, o sea, voy a sacar una canica, ¿cuál es la probabilidad de que resulte de color azul? Fíjate muy bien. 3, 1 y 3. A ver, vamos a ver. Mira, es como 99 y 95. Observa esto. Yo sé que en la bolsa hay dos blancas, tres azules y cinco verdes. En total, yo voy a tener 10 canicas. El total de elementos que yo tengo, eso vendría 9 décimos. Espérame. Eso vendría a ser 110. Mi espacio muestral. Eso vendría a ser el total de casos que yo tengo. Porque si yo saco una canica, puede ser que salga blanca. Si yo saco una canica, puede ser que también otra vez saque blanca. O también puede ser azul, o también puede ser verde. Pero, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿qué posibilidades tengo 5 yo? 5 entre 10. ¡Ay, correcto! Espera. ¿Por qué 5 entre 10? Sí. ¿Cuál sería la probabilidad? Los casos favorables, dice, de que sea azul, en este caso son 3. Hay 3 azules. Ya. Yeah. ¿Pero cuántas existen? Existen 10. Eso quiere decir que la probabilidad de que sea A de azul es el número de azules que hay. 3. Un medio. El número de azules que hay es 3. Y el número de canicas en total, ¿quién es? 10. Porque es... recuerda que NDH es 10. Entonces, la probabilidad de que te salga una canica azul es 3 entre 10. O sea, 3 décimos. Profe, ¿y 3 décimos se puede colocar en decimal? Claro que sí. La probabilidad también se puede demostrar así, como 0 sobre 3, o 0,3. 3 décimos, ¿no? También así. Ojo, recuerda lo siguiente, y no te olvides nunca, la probabilidad viene a ser la posibilidad, ¿ya? La posibilidad de que ocurra algo. Entonces, ¿cómo se lleva profesor, a cabo eso? ¿Y por qué le puso 3? Ah, ¿por qué? Hemos puesto 3 aquí, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que resulte de color azul? Ah, ya. ¿Cuántos azules tengo yo? 3. Entonces, ¿cuál es el límite de probabilidad? Dime. ¿Cuál es el límite de probabilidad? Porque acá hay 0,3. ¿Cuál es el límite? Este de aquí viene a ser la probabilidad. Ahorita vamos a ver esa pregunta que es muy buena. ¿Ya? Mira por acá. Ejemplo número 2. Dice por acá. En una caja hay 8 billetes de 10, 12 billetes de 20. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un billete al azar
este resulte ser de 20 soles. Ojito. Un ratito, profesor, antes de que lo resuelva. Dime, dime. Ahí se tiene que poner la cantidad total y se le tiene que poner el 20. Dice, primero debemos definir nuestro espacio muestral, o sea, el total de billetes que yo tengo. Recuerda que tenemos 8 billetes de 10 y 12 billetes de 20 soles. En total tenemos 20 billetes, ¿correcto? Pero aquí me dice, los casos favorables será lo que me pide el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un billete al azar, este resulte ser de 20? Tiene que ser de 20 soles. Para que ese billete sea de 20 soles, yo primero voy a decir, allá, ¿cuántos billetes de 20 soles hay? Hay 12 billetes de 20 soles. Eso quiere decir que mis casos favorables son 12 billetes. Y la probabilidad sería, la probabilidad de que yo tenga un billete de 20 será igual al número de billetes de 20 que hay, que son 12, sobre el número total de billetes, que es 20. Yo simplifico esto, le saco cuarta de 12 es 3 y 20 entre 4 es 5. O sea, la probabilidad sería 3 quintos. Y si tú le desarrollas, en ese caso con tu calculadorita, 3 quintos me saldría 0,6. A la pregunta de repente de nuestro amigo Juan Miguel, que decía, ¿cuáles son los límites de una probabilidad? En primer lugar, una probabilidad, tiene esta característica. Mira, la vamos a hacer en este ladito. Una probabilidad tiene esta característica. Y la probabilidad de que ocurra algo, se da en general de 5 tipos, algunos le llaman. Nosotros vamos a estudiar 3. La probabilidad de que esto siempre ocurra, ¿no? O sea, la probabilidad de que este evento sea seguro. ¿No? La probabilidad de que sea seguro, eso quiere decir la probabilidad de que sí o sí me voy a ganar de repente una lotería, o sí me voy a ganar algo. Eso es cuando la probabilidad es igual a 1. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, yo tengo en una bolsita 4 canicas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, cuando saque una bolita, esa bolita sea blanca? Profe, facilísimo. ¿Por qué? Porque usted nos ha dicho que el total va abajo, hay 4 canicas blancas, perdón, 4 canicas en total, y las 4 son blancas. Aquí no hay pierde, profe, porque saque la que yo saque, siempre va a ser blanca. A esta probabilidad se le llama probabilidad segura, o sea, cuando va a ocurrir sí o sí ese suceso. Y 4 entre 4 es 1, ¿correcto? 4 entre 4 es 1, o sea, la probabilidad de que ese evento sea seguro de que ocurra es 1. Profe, ¿hay una probabilidad de que sea imposible? Claro que sí. La probabilidad para que sea igual a imposible, ¿no? Imposible. La probabilidad para que sea imposible. Escucha, mira. Profe, yo quiero que la probabilidad sea imposible. Es cuando la probabilidad es 0. ¿Y cuándo ocurre 0? En el mismo ejemplo, mira, yo tengo una bolsita con 4 canicas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque una canica negra? Bueno, 0. Claro, porque en la bolsita hay 4 blancas. ¿Y cuántas son negras? 0. O sea que va a ser imposible. No hay ningún 0. Claro, no hay ninguna canica negra, pues. Entonces, 0 entre 4 es 0. La probabilidad de que yo saque una canica es 0. A esa probabilidad se llama imposible. Es imposible de que ocurra esto. Profesor, ¿y por qué entre 4? Porque acuérdate que en mi ejemplito acabo de decirte que en una bolsita hay 4 canicas blancas. Es por eso que el total de canicas que yo tengo en la bolsita son 4. ¿Cuál es la posibilidad de que la canica sea negra? 0, porque no hay ninguna negra. Pues. En cambio aquí, tengo en la bolsita canicas blancas, 4 canicas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? 4, porque las 4 son blancas, ¿no? Entonces, aquí 4 entre 4 es 1, y aquí 0 entre 4 es 1. Y la probabilidad
¿no? La probabilidad, en algunos casos, siempre nos dicen, profe, la probabilidad de que esto sea probable, ¿no? O sea, esto sea una probabilidad, esto sea probable, probable, escucha muy bien, para que algo sea probable, para que algo sea probable, se define que, ojo, se define que, para que algo sea probable, para que algo sea probable, ¿no? Tú tienes que tener aquí esto, ¿no? Tiene que haber una cantidad de datos favorables entre la cantidad de datos totales, ¿no? Vamos a ponerle X que sea totales, ¿ya? ¿Dónde? El valor de A tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué? A tiene que ser mayor que cero, ¿por qué? Porque recuerda que si es cero, sería imposible de que ocurra. Y tiene que ser menor que uno. Profe, ¿y por qué uno? Menor que uno. Porque si fuera uno, sería, le llamamos, sería seguro de que ocurra. Entonces, la probabilidad o un evento es probable cuando este de aquí es un número entre 0 y 1. O sea, es un número decimal, ¿no? 0,1 o 0,7, ¿no? O 0,000007 o en fracción, un séptimo, ¿no? Un décimo. Esto de aquí se define cuando la operación, o mejor dicho, la probabilidad es probable, se le dice. O sea, cuando puede ocurrir o no puede ocurrir. Cuando está en un poquito de duda, ¿correcto? Y eso lo vamos a definir muy bien ahorita en la mayoría de los ejercicios. Así que nos vamos a los ejercicios del librito. Aquí lo definimos, ¿ah? ¿Eh? Aquí lo definimos, ya, con esto se sacan 20. Profesor, profesor, ¿qué página? A ver, aquí, algebrita. Y eso es el límite de una probabilidad. Así que conocen, ¿no? Los límites de una probabilidad están entre 0 y 1, ¿ya? 0 cuando es imposible y 1 cuando es seguro, así se le llama, seguro. Y después hay situaciones donde se les llama probables, poco probables, ¿no? Es muy probable, es poco probable, es probable. Profesor, en algunos libros aparecen 5 formas de 5 formas de observar esto. Nosotros solamente observamos 3, ¿no? A ver. Profesor, ¿qué página? Página 44. Listo. Ya está. 44 del nivel de estadística. A ver, dice... en el experimento de lanzamiento de un dado, dice, calcula la probabilidad de obtener un número menor que 5. A ver, observemos lo siguiente. Voy a poner D de dado. Dado, vamos a poner dado. Tú sabes que un dado tiene esta numeración. Tiene al 1, tiene al 2, tiene al 3, tiene al 4, tiene al 5 y también tiene al 6. Estas son las posibilidades que tú puedes encontrar en un dado, ¿correcto? O sea, esto para nosotros vendría a ser los casos favorables o los casos totales, ¿correcto? O el espacio muestral o el total de posibilidades. De esas tres maneras lo definimos. Ahora, la pregunta es, ¿calculamos la probabilidad de obtener un número menor que 5? Aquí, los casos favorables. Los casos que están a nuestro favor, favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Me dice, profe, los casos favorables, dice, obtener un número menor que 5. En el dado, ¿quiénes son los números menores que el 5? Es el 1, el 2, el 3. El 3, el 4 y el 5. El 4, porque nos dice menor que el 5. Wow. No nos dice igual. Ah, facilísimo. Acuérdate que este es el dado. El dado no representa los casos... 1,5. A ver. Los casos totales. Totales. O el famoso omega.
A ver, la probabilidad, así lo vamos a escribir, ¿ah? La probabilidad de que sea menor que 5 es igual a la división entre los casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tengo? 1, 2, 3, 4. Hay 4 posibilidades entre las 6 que existen. Ojo, hay 4 posibilidades, porque puede ser que salga 1, o el 2, o el 3, o el 4, entre los totales que existen. El dato tiene 6 datos posibles. O sea que esto sería 4 sextos. La probabilidad de que salga un número menor que 5 es 4 dividido entre 6. Pero esto puede ser simplificable porque es una fracción. Si yo lo simplifico, la mitad 2, la mitad 3. Quiere decir que la probabilidad de que yo saque un número menor que 5 es 2 tercios, ¿no? 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Esa vendría a ser la probabilidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? Profe, ¿alguna duda por ahí? Pasamos a la siguiente. Dice, entonces, la probabilidad de obtener un número menor que 5 es 2 tercios. Pues. Esa es la probabilidad. La probabilidad de que yo obtenga un número menor, ¿no? Menor que 5 es 2 tercios. ¿Qué quiere decir esto para entenderlo mucho mejor? Que de 3 bolitas, o perdón, de 3 números, 2 de ellos son menores que 5, ¿no? Del total que existen, 2 de ellos son menores que 5. Porque de 6 que existen, 4 de ellos son menores que 5. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Vamos abajito, mira, para entenderlo ya mucho mejor. Profe, en una ánfora hay 20 papelitos enumerados del 1 al 20. O sea que los casos totales, voy a poner acá, casos totales son 20. La numeración del 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta el 20. Los casos totales son la numeración del 1 al 20. ¿Sale 3 cuartos? Ay, creo que sí, dice. Luego se extrae una bolita al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga escrito el número 15? Ay, no, ahí, mira, el caso favorable solamente es el número 15. Los casos favorables es solamente que me toque el número 15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el papelito sea igual al número 15? Bueno. 15 entre 20. A ver, no te confundas, Flavia. ¿Cuántos papelitos con el número 15 hay? Uno. ¿Cuántos papelitos de diferentes números hay? 20. O sea, la probabilidad de que tú saques un 15 será 1 entre 20. ¿No? 1 entre 20. Esa es la probabilidad. Porque la probabilidad se identifica el caso favorable, en este caso, que es 15, ¿no? Que solamente es 1. Dividido entre los 20 casos que hay aquí. Los 20. Es como si participaras en una rifa, pues, ¿no? En una rifa, por ejemplo, de 20 tickets. O para la canasta del Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Hay 20 alumnos. Y a ti te dan un solo ticket. ¿No? Un solo ticket. Que te dan el número 15. Te han dado el número 15. ¿Cuál es la probabilidad de que tienes que, para ganar? Una entre 20, porque tú solamente tienes un ticket entre los 20 que existen. Eso viene a ser la probabilidad. Es por eso que aquí en la solución, esto sería 1 sobre 20. La probabilidad de que salga un 15 es 1 sobre 20. A ver, una copiadita en un minuto para copiar. ¿50 minutos para aprender? Ya está. ¿Está? A ver. Vamos. ¿Qué dice por acá? Profesor.
Profesor. Vamos una, por acá. Una pregunta. Dime, pregúntame nomás. Ahí, ¿por qué le ha puesto uno? Ah, ya, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate muy bien, fíjate muy bien. Dice acá, hay 20 papelitos enumerados del 1 al 20. Mira, está el 1, el 2, el 3. Imagínate que estos son tickets de una rifa. El ticket con el número 1, el ticket con el número 2, el ticket con el número 3 y así. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga escrito el número 15? O sea, ¿cuál es la probabilidad que cuando tú saques uno, ese papelito tenga el número 15? Yo analizo por aquí y digo, bueno, los casos favorables solamente hay uno. ¿Cuál es? El que tiene el papelito del número 15. El caso favorable es que me salga 15. ¿Y cuántos tiquecitos tienen el número 15? Solamente uno. ¿Correcto? Solamente uno. Entonces, mi caso favorable solamente es uno. Entre los 20 tiquecitos que existen. Es por eso que aquí le he puesto uno. ¿Correcto? Gracias, profesor. Ya está. Muy bien. Siempre es bueno preguntar. Yo siempre digo, siempre es bueno preguntar. Subimos, subimos. Ya se nos hace más complicado. Ah, no, facilísimo. Dice, complete el proceso de solución de las siguientes situaciones. Hay la probabilidad de obtener un número par a lanzar un dado. A ver, eso de aquí, recuerda que significa, el omega quiere decir el espacio muestral, ¿correcto? Espacio muestral. A ver, el espacio muestral. Si yo tengo un dado tiene la posibilidad de que salga uno, de que salga dos. Hasta el seis. Excelente. Cuatro, el cinco, y también el 6, ¿correcto? El 6. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues en el caso de este, el número de elementos del espacio muestral es 6. O sea que hay 6 casos totales, ¿correcto? 6 casos totales. Ahora, escribe el número de casos favorables. Dice, ojo, la probabilidad de obtener un número par. De estos de aquí, ¿quién es el número seis, pares? 6, 6, 2, 4, 6. El 2, 4, 6. Ah, sale y el número de elementos, esto es 3. ¿Por qué? El espacio muestra, en este caso, los casos favorables son 2, 4 y 6. O sea, el número de casos favorables es 3, porque hay 3 posibilidades nada más. ¿Correcto? Es como si dijera el número de elementos del conjunto A, son 3. Y aquí abajito, ¿qué dice? Haya la probabilidad. Fácil, porque el número de casos de A... 6 y 3. 3. Ah, no, 3 y 6. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? 3, 6. Un medio. Un medio, correcto. Esto de aquí es igualito. Es igualito a un medio, ¿no? Es igualito a un medio. Es igualito a un medio. ¿Aquí está? ¿Correcto? A ver, abajito, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Encuentra la probabilidad de obtener por lo menos una cara. No, ojo, ojo, mira, mira. Eso me puede dejar. Encuentra la probabilidad de obtener por lo menos una cara a lanzar dos monedas. A ver, profe, una cara. Por lo menos una cara. O sea que pueden haber dos caras también, ¿no? Pero por lo menos una. Entonces, observa. Si yo lanzo dos monedas, puede ser... Cuatro. Hay cuatro caras porque hay uno, dos, tres, cuatro. Espera. Que yo pueda tener... Mira, vamos a cerrarlo sin paréntesis. Que salga cara a cara. ¿Sí o no? Ahí están las dos monedas. Profe, pero también puede pasar que salga sello. ¿Correcto? Puede salir sello también. O también puede salir cara sello. O también puede sello salir, cara. Sello cara. Son las cuatro posibilidades que existen, ¿no? Las cuatro posibilidades que existen. Profe, el espacio muestral son cuatro, ¿no? Cuatro, porque hay posibilidades. Ahora, el número de casos favorables. Dice, ojo, la probabilidad de obtener por lo menos una cara, por lo menos, quiere decir de que también puedan ser dos caras.
Porque me dice menos una. Entonces también sello. Puede ser cara sello o también sello cara. ¿Por qué? Porque en todos los casos está apareciendo la cara. La pregunta, ¿cuánto es esto? Tres, correcto, eso es tres, ¿no? Eso es tres. Ahora, ¿qué más? Y ahí sería tres cuartos. Correcto, abajito nos dice, la probabilidad de que ocurra A, hay tres posibilidades de las cuatro que existen, o sea que esto sería tres cuartos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor. Más clarito ya está, ¿no? Ya está más clarito. A ver, siguiente página. Son cuatro hojas, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tratar de terminar. ¿Profesor puede dejar copiar? Claro que sí. A ver, ratito, por eso le decía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Arriba? ¿Aquí? ¿Está? Ya está, profesor. Profesor, ahí la A, ¿por qué le ha puesto tres sextos? Y al costadito le ha puesto un... Ah, le sacas tercia. Tres entre tres, uno, y seis entre tres, dos. Tercia. ¿Y abajo también o no? ¿Ah? Abajo. Profesor, ¿puede dejar copiar la última? Arriba, abajo. ¿Ahí? Ahí, profesor, le ha puesto tres cuartos. ¿Ahí también o no? Acá no es simplificado porque N de A es 3. Ah. Ya se va a acabar el sol. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Ahora sí, bajamos un poquitito. Ya está. A ver, dice, 4, si tienes los ojos vendados, a ver, imagínate que está con los ojos cerraditos, y extraes una pelotita al azar, ¿qué colores puedes obtener? Dice, ¿qué colores puedes obtener? Si tienes los ojos vendados y extraes una pelotita al azar, ¿qué colores puedes obtener? A ver, puedes obtener cualquier color, ¿sí o no? Ahí no hay, o mejor dicho, tú no puedes saber qué color. Acuérdate que estás con los ojos vendados. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Puede ser cualquier color. Claro, puede ser cualquier color, ¿no? Puede ser cualquier color. Rojo. Porque, claro, puede ser cualquier color. Es que puede ser ahí cualquier... Si estás con los ojos vendados, no. Claro, puede ser que saques lila, puede ser que saques amarillo. Pero dice, ¿qué color tiene mayor probabilidad de ser extraído? Ojo, el que tiene mayor probabilidad... El que tenga más. El que tenga más, correcto. Entonces, ¿cuántos hay azules? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 11. 11. Azules hay 11. Vamos a contabilizar. ¿Cuántos hay rojos? ¿Cuántos hay rojos? 13. 13, muy bien. Hasta ahí va ganando los rojos, ¿ah? ¿Cuántos serían los amarillos? 8 y los morados 2. 8. La mayor cantidad lo que tienen es rojos. Porque los amarillos son 8, los morados, los del partido morado son 2.
morados son dos, ¿no? ¿Qué color tiene mayor posibilidad? Rojo. Los rojos. Nada más, los rojos. ¿Correcto? A ver, ¿alguna consulta, amigo Tiago? ¿Alguna consulta, amigo Fernando? Profesor, yo dije que nunca pienso a rojo. Ah, dime. Y la probabilidad de que salgan rojos es del 1 entre... Espérate. La probabilidad, siempre lo coloco así yo, la probabilidad de que sea rojo será igual a la división. ¿Entre cuántos rojos tengo? El número de 13, dividido entre el total de pelotitas. 34. Esa es la probabilidad. Porque la cantidad, o sea, yo pensaba que era 1 porque en la otra dijo que se contaba así. No, recuerda que es el número, en este caso, el número de pelotitas que hay. ¿No? Hay 13 pelotitas rojas, pero el total es 34. O sea, sería 1 sobre 34. O perdón, 13 sobre 34. La pregunta es, la probabilidad de que salga morado es el 2 entre 34. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ah, sí, la probabilidad es... Profesor... 1 entre 17 también. ¿Cuál? Profesor, abajo es 2 entre 34. Correcto, aquí es 2 entre 34. La probabilidad de que aquí sea... 17. Morado, del partido morado. 17. Esto es igual. Partido morado. 2 sobre 17, porque los moraditos son 2. Bueno, los moraditos son 2. Y existen 17. Y esto, hoy, perdón. 2 y 30, entre 34, perdón, porque hay 34 bolitas. 17 veces se me quedó el 17. Y esto, si le saco la mitad a la mitad, 1 entre 17. 1 entre 17. Ahí ya está. Terminé, profesor. Ya está. No, no, solamente síganme, síganme. A ver. Abajito dice: si Alicia saca sin mirar una bola de la urna, responde pintando el círculo de la alternativa que corresponde. No se sabe qué color va a sacar, porque si está con los... Pero ah, cero, el verde, cero. verde. El verde va a sacar. Porque la posibilidad... La probabilidad de que salga una bola blanca. Bola blanca, cero. No hay una bola blanca. Correcto. No hay bolas blancas. Nunca va a ocurrir, pues. Ah, sí, ¿no? Porque no tiene blanca. Claro, eso se llama imposible. Imposible. Eso es imposible. La probabilidad de que salga una blanca es una probabilidad imposible. Es, no existe, imposible. No existe. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Ah, no, ya, la siguiente es otra ya. La ruleta, ¿qué? Imposible, porque no hay blanca, ¿no? Profesor, en la primera, en la 6, es rojo. A ver, vamos a ver. Rojo, ¿por qué? Porque el rojo tiene más. El rojo, el rojo. Muy bien. Aquí el rojo, vamos a definir 3, 3. No, profesor, acá en la 6 es... En la 6 es rojo. Ajá. No, profesor,